Y amigos, ante ustedes el nuevo templo del Peñol, que tiene el diseño de una arquitectura que simboliza la lucha de un pueblo firme y sólido como la roca. Fue construido por la parroquia y la comunidad ante la negativa de las empresas públicas para construir el que se había pactado. Se inspiró primeramente en las montañas antioqueñas y después en la roca, y justifica su creación con el relieve caprichoso y las piedras fusionadas. Amigos, entre las diferentes festividades que se realizan de parte de la parroquia que mencionamos es la fiesta del Carmen en honor a la patrona Semana Santa, entre otras también. Pues, ¿qué les pareció, amigo viajero? Pues ahora vamos a seguir nuestro camino rumbo a la Piedra del Peñol. Vamos amigos, conozcámoslas juntos. Pues sí, amigos, cada vez nos acercamos más a nuestro objetivo. Pues amigo, aquí estamos en el Peñol. Ahorita vamos a visitar la piedra del Peñol, el monolito, uno de los monolitos más grandes del mundo. También aquí atrás de mí vamos a probar la famosa arepa de chocolo. Aquí tenemos también a nuestro guía. A ver, dígale usted el nombre a toda la... Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Mi nombre es Jorge. Thank you.
de Colombia, aquí con el amigo, y aquí estamos a orillas de este precioso lago. Amigo, vamos a probar esta deliciosa arepa. Pues aquí, amigos viajeros, desayunando unos riquísimos huevitos con una deliciosa arepa de chocolo. Así se conoce esta arepa en la República de Colombia. Imponente mole que en breves momentos vamos a subir. Son 740 escalones zigzagueantes a través de una grieta en una roca monumental. Merece la pena subir, amigos, por la vista increíble que ofrece el Peñol de Peñol. Pues ya hemos comprado nuestro boleto, que nos costó 20 mil pesos colombianos, algo así como $4. Bueno, pues vamos a empezar este recorrido. Apenas llevamos 5 escalones, pero ahí vamos. Piso 125. Perdón. Escalón 125. Llegamos al escalón 300 y esta es su vista. Y a la mitad de nuestro viaje tenemos un paradero para descansar. Porque la verdad sí, amigos, nos falta muchísima condición, la verdad sí. Pues por fin, amigos viajeros, hemos llegado a la cima de esta gran piedra. Pues, amigos viajeros, les voy a contar un poquito de la historia de esta gran piedra del Peñol, que el 16 de julio de 1954 fue escalado por primera vez, amigos, por un habitante de la zona y se llama, o mejor dicho, se llamó Luis Eduardo Villegas. Fue este hombre uno de los precursores de la escalera que permitió coronar su cima sin ser experto en escalada. Aunque sí, se tiene que tener una buena forma física. La escalera en zigzag está en una grieta natural, dando un aspecto de corsé. Desde la distancia, esta grieta ilustra una leyenda local, según la cual es la muestra de un intento fallido del diablo de llevarse el Peñol. La escalera actual tiene dos tramos, uno de subida y otro de bajada,
pero se planea la construcción de un teleférico en un futuro. Así pues, amigos, en algún tiempo futuro, cuando usted esté viendo este video, ya exista ese famoso teleférico para no escalar estas escaleras que la verdad son 740 escalones. Necesita uno muchísima condición, amigos. Necesita uno muchísima condición para llegar a la cima del Peñol. Pero la verdad, vale la pena con estas vistas que nos regala esta lindísima cima del Peñol de Guatapé. Y amigos, miles de personas visitan este lugar tanto por la roca como por las vistas increíbles que se consiguen una vez se ha llegado a la cima. Y la verdad, amigos viajeros, estas vistas las podemos ver con el dron, pero la verdad no es igual en tener el privilegio de ver este espectáculo natural desde las alturas y con nuestros propios ojos. Así pues, les invito, amigos, a que vengan a disfrutar de este maravilloso viaje de la República de Colombia. Y les invito a suscribirse en mi canal que se encuentra en YouTube como Viajando con Valencia y que le den manita arriba y activar la campanita para que automáticamente YouTube les avise cuando subamos un video nuevo. Y no se olviden de compartir el video para que así, amigos, cada día seamos más que disfrutemos de estas maravillosas vistas que nos regala a través de nuestra cámara Viajando con Valencia. Y por fin bajamos, amigos. Y ahora, amigos, les voy a mostrar todo lo que hay que ver al pie del Peñol, lo que hay que comprar y también saborear las comidas típicas de Colombia. También aquí, amigos, encontramos algunos paseos en helicóptero, pues en estos momentos allá al fondo estamos viendo el helicóptero que en unos momentos va a salir y estuvimos investigando y vimos que cobran 250 mil pesos colombianos por 6 minutos y 290 mil pesos colombianos por 9 minutos. La verdad, vale muchísimo la pena dar este hermoso paseo, pero nosotros pues no tuvimos el tiempo y lo dejamos para otra ocasión que, si Dios nos lo permite, vamos a regresar porque Colombia, en realidad nos enamoramos de Colombia. La gente es muy lindísima, la gente es muy amable, muy a todo dar. Sinceramente, vamos a tener que regresar a Colombia en otra ocasión y hacer estos hermosos paseos. Pues, amigo, también se nos hizo subirnos a la famosa Chiva de Guatapé. Nos estamos yendo del Peñol a Guatapé por 15 mil pesos colombianos, los dos por 15 mil pesos colombianos. Aquí con el amigo, ¿cómo te llamas, amigo? Juan José. Aquí con el amigo Juan José. Amigos viajeros, vamos a hacer un recorrido para que conozcamos juntos este bellísimo pueblo. Y les voy a contar, amigos, que el platillo típico de Colombia está elaborado con frijoles, arroz, huevos, tajadas de maduro, chicharrón, carne molida, morcilla, chorizo y aguacate. Y es conocido como la famosa bandeja paisa.
nos encontramos aquí en este bello parque de Guatapé. Les voy a contar un poquito de la historia de Guatapé, amigo. Guatapé es un municipio turístico de los Andes, al noroeste de Colombia y al este de Medellín. Y les voy a seguir contando, amigo, y les voy a decir que Guatapé es un municipio de Colombia localizado al oriente del departamento de Antioquia. Pues amigos, esto es Guatapé, un hermoso pueblo de zócalos y colores. Y la verdad, amigos, les digo que en los últimos tiempos, uno de los lugares más visitados en Colombia es Guatapé, ciudad que ha sido considerada entre las más bellas del mundo debido a que resalta de forma impresionante sus casas con pintorescas fachadas. Y sí, amigos viajeros, y si decides visitar este precioso pueblo, sentirás una fiesta de colores para tus ojos. Aquí te asombrarás con cada casa, las cuales tienen un estilo muy peculiar y sus fachadas presentan interesantes diseños de zócalos. Te impresionarás también por la combinación y contraste de los colores, los balcones, además de las angostas calles empedradas. Y viajando con Valencia, te lo súper recomiendo. Y amigos, un dato más, que desde la terminal de autobuses de Medellín, se puede tomar el autobús que te lleva a Guatapé. El costo es de 12,000 pesos colombianos aproximado, por el trayecto y la duración es de aproximadamente 1 hora y 45 minutos. Amigos viajeros, por fin hemos llegado a la famosa calle de las sombrillas. Allí se ubican principalmente tiendas artesanales y algunos de los zócalos más famosos del municipio. Sin duda, por su belleza y color, es uno de los lugares que debes ver en tu visita. Sobre la calle, colgando de un techo a otro, nos encontramos con muchos paraguas de colores vivos adornando el lugar. Este lugar, amigos viajeros, es espectacular. También, amigos, si vienes a Guatapé, tienes que visitar la calle del Recuerdo, que es una réplica de una calle típica que fue inundada por el embalse en el antiguo pueblo. Y es considerada como patrimonio urbanístico y arquitectónico del pueblo. Para llegar a ella solo debes caminar una cuadra desde el parque principal. Al recorrerla, observarás el detalle de las fachadas y sus colores. A ver, vamos a probar esta paleta artesanal. Dice postre de tres leches. También, amigos, si vienes a Guatapé, tienes que visitar la calle del Recuerdo, que es una réplica de una calle típica que fue inundada por el embalse en el antiguo pueblo. Amigos, seguimos comiendo esta rica paletita en la calle de los Recuerdos. Y es considerada como patrimonio urbanístico y arquitectónico del pueblo. Para llegar a ella solo debes caminar una cuadra desde el parque principal. Al recorrerla, observarás el detalle de las fachadas y sus colores. Pues amigos viajeros, así hemos llegado al final de este video y les adelanto que en el próximo video les voy a llevar a conocer uno de los lugares más seguros de Medellín. Estoy hablando de El Poblado, la zona más bonita y más segura de Medellín, Colombia. Y así, amigo, nos llegó la noche.